Joder, eso de remontar partidos cardíacos creo que no es para mí, tío. Demasiada tensión. No me jodas, es la mejor experiencia del mundo. Bueno, solamente después de levantar una Champions, pero eso tampoco es para ti, macho. Del fútbol entero, infórmate ahora. El resumidero te resume toda. Se terminó la temporada en las mejores ligas europeas. Y ya tenemos a los dos grandes campeones que nos faltaban. El Milan hizo valer los 2 puntos de ventaja que tenía sobre el Inter y no desperdició su ventaja venciendo como visitante al Sassuolo 0-3 con un doblete de Giroud y otro tanto de Kessié, por lo que los rossoneros rompieron su sequía de 11 años sin títulos, coronándose nuevamente como los monarcas del fútbol italiano. Sin duda un ejemplo de cómo un grande siempre puede volver a levantarse sin importar las adversidades. Slacker prometió regresar para ser de nuevo campeón al club que le dio tanto. Algo que no todos pueden cumplir. Ahora ven la diferencia entre un charlatán y un hombre de palabra. En la Premier League no pudimos tener un mejor cierre de campeonato. El Manchester City iba perdiendo 0-2 con el Aston Villa al minuto 69. Y con el empate a ese mismo tiempo de Liverpool con el Wolverhampton a unos, les estaba alcanzando a los Reds para llevarse el título. Pero en otra tarde memorable para los Citizens en su estadio, precisamente recordando lo que hicieron hace 10 años con aquel agónico gol del Kun, remontaron en tan solo 5 minutos, marcando 3 goles al 76, 78 y 81, con doblete de Gundogan y otro más de Rodrigo Hernández, por lo que se confirma la total era del guardiolismo en Inglaterra. 4 de los últimos 5 títulos de la Premier se los ha llevado Pep y su City. Suerte para la final de la Champions en Liverpool, porque su victoria al final de 3-1 frente al Wolverhampton no sirvió para nada. ¡Enhorabuena a todos, tíos! ¡Somos incomparables, joder! ¡Que hemos ganado el título más importante del mundo de nuevo, hostia! Por más que te creas el mejor técnico del mundo, hay cosas de las cuales simplemente no puedes convencer a tus jugadores, Guardiola. ¡Esas mentiras ya ni tú te las crees! Quizá el PSG no se jugó el título en la última jornada, pero sus aficionados sí que tuvieron momentos de gran tensión previo al duelo, porque todos estaban esperando la reacción de Mbappé al posible anuncio de su renovación, la cual se terminó dando hasta el 2025 para el beneplácito de los seguidores del París, quienes aprovecharon la oportunidad para mitad de la ceremonia insultar al Real Madrid de manera general, por lo que Al-Khelaifi, quien tenía el micrófono en ese momento, decidió hacer un silencio para que se escucharan claramente los insultos al Real Madrid, mientras se reía junto con Mbappé al escuchar dichos insultos. ¡Hijos! Al final, Mbappé marcó un hat-trick ante el Metz y todo fue alegría y júbilo para los parisinos, mientras los madridistas sufrieron una de las peores humillaciones de su historia. Jamás me imaginé que fueras capaz de traicionarme, Mbappé. ¡Olala! 90 millones de euros por temporada. Ser el que toma las decisiones del vestuario y directiva. Ser la cara en los próximos Juegos Olímpicos del París. Ser embajador de París y de Francia en el mundo. Tener relaciones estrechas en el gobierno francés y en el de Qatar. Y en verdad, ¿nunca te imaginaste que podía quedarme en el PSG? Ya veo que la ADN Real Madrid no funciona con el sentido común, mon ami. Ya tenemos final de la Liga MX, Subinautas. Tigres dio una segunda mitad impresionante en el Volcán después de tener la serie 4-0 en contra. Y a 10 minutos de que finalizara el encuentro, ya había logrado empatar la 4 y conseguir su boleto a la final. Pero un penal muy polémico de último minuto a favor del Atlas le volvió a abrir las puertas a los zorros de marcar el 4-2 definitivo en el encuentro de vuelta y llevarse la eliminatoria 4-5 en el global, por lo que el Atlas jugará su segunda final consecutiva. Cabe resaltar que de cualquier forma, Tigres usó una alineación indebida al momento de sacar a Hugo Ayala por Tobán al medio tiempo, ya que con ese cambio, Miguel Herrera usó 9 jugadores no formados en México, rompiendo el reglamento que solo permite usar a 8. Y el partidazo que tuvimos no contará, porque en la mesa lo ganará 0-2 el Atlas. Ay, ni hablar, el hat-trick que había marcado Guiñac no va a valer. ¿Te acuerdas de los goles que le anotaste a este pobre indefenso cuando confió en ti? ¡Pasumecha! ¡Claro que se acuerda! ¡Que no se haga!
Pues ahora te los quitamos por tramposo. Se llama karma, mi querido gañán. Karma o la jarocha. Sin prisa, pero efectivo. ¡No! ¡Mis coles, no! En donde hubo un poco más de claridad fue en la vuelta del Hidalgo entre el Pachuca y el América, ya que los Tuzos no dejaron pie a ninguna clase de dudas, goleando a las Águilas 3-0, para un global de 4-1. Y aunque el América tuvo sus oportunidades para irse al frente o empatar el juego, la superioridad del Pachuca fue muy clara. ¡Inclínate ante el verdadero terror de la liga, insecto! ¡Ódiame mucho, mucho más! ¡Ay, qué pesado eres! Primero le arroba su slogan chafa al Chivas de que el equipo más grande de México. Y ahora me quiere robar el mío. Jamás podrá ser como yo, aunque lo intentes, güey. Oficialmente te bautizo como mi hijo. Te he eliminado en 5 de 6 liguillas que hemos jugado. Chale, carnal. Pues la neta sí lo veo igualito de castroso que tú, me cae. Como 2 gotas de agua. Nada más que esté un poquito más dientón. Y se acabaron las mejores ligas alrededor del mundo, Winautas. Pero todavía nos queda la final de la poderosísima Liga MX. Así que en verde absoluto no nos podemos perder ninguno de los 2 partidos de la gran final. El jueves, en el Jalisco, Atlas recibe al Pachuca. Y el domingo, Pachuca hará lo propio con el Atlas en la vuelta. Díganos en los comentarios quién es su favorito para ser campeón. La duda ofende, mis Tuzos de toda la vida. ¡Ay! Vamos, amo, usted puede vengarme del robo del torneo pasado. ¡Dame! ¿Cómo que ese condenado Dientón quiere empatar al quinto grande en títulos? ¡No te dejes, Zorri! ¡Aplícale la del penal en el último minuto como tú sabes! ¡Ah, wey! ¿Con tal de ver enojado al Chivas? ¡Aplícale!